Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en Tu Mundo, Créame, con el apoyo de Ceipa Business School. Y a continuación vamos a hablar con Mauricio Saldarriaga, que es el jefe de mercadeo y ventas de Le Glacé, una empresa de 2 años en el mercado que produce y comercializa helados para consumo humano y de mascotas. Tiene 2 puntos de ventas directo y una red de distribución de la línea de mascotas, alrededor de 150 puntos. Mauricio, bienvenido a esta Maratón de Emprendimiento. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, a ver, ¿cómo usted nos va a contar lo más detallado posible, sobre todo a la luz de los aprendizajes, cómo es que pasa uno de ser empleado a ser empresario, a ser emprendedor? Claro que sí. Desde el punto de vista propio, pienso que se debe contar con una experiencia en alguna empresa, porque eso nos da bases como emprendedores, bases como qué, bases para la organización de la empresa, bases para saber cómo hacer un buen mercadeo relacional, bases para conseguir clientes, bases para manejar una estructura y una empresa. Entonces pienso que es muy importante tener ese primer paso, porque de ahí es que uno aprende y tiene todo para poder emprender con mayor solidez. Bueno, dice, ¿por qué no se debe empezar a diversificar sin definir el foco de mercadeo primero, el foco del mercado? Claro que sí. Puntualmente fue una anécdota que nos sucedió, que fue que empezamos, siempre se ha dicho que si uno diversifica tiene menos probabilidad de entrar en quiebra, ¿cierto? Porque sí, tiene, entre comillas, todos los huevos en distinta canasta, ¿cierto? Resulta que si empezamos a diversificar sin antes enfocarnos realmente en qué es lo que queremos evolucionar y sacar adelante, que en este caso serían los helados, y empezamos paralelo con otro tipo de negocios, no vamos a poder poner todo nuestro 100% en ese proyecto, claro, ¿cierto? Entonces todo lo vamos a hacer, pero todo va a estar como a medias. O sea, estamos diciendo diversificar sí, pero mucho cuidado con irse a otros focos de negocios que te van a sacar de lo principal. Es correcto, eso es exactamente, Juan Carlos. Bueno, ¿cuáles son las claves que yo debo tener en cuenta para asociarme correctamente? Porque una sociedad, eso es como un matrimonio. Así es. Hay que saber escoger muy, muy bien a los socios. Así es, Juan Carlos. Pues básicamente, pues todo debe radicar de la confianza y la honestidad con la cual uno se... con la persona que uno se va a asociar. Personalmente he sido muy creyente de las personas y... pues gracias a todo, gracias a Dios nos ha ido súper bien, somos 2 socios, nos ha ido muy bien, nos complementamos perfecto. Nunca busquen un socio por dinero, porque ese es el peor error que puede hacer una empresa, y más si son emprendedores. Más bien cómo se complementan actividades o tareas, claro, que es mucho mejor, y ahí ya la empresa sí es más fácil que salga a la luz. Mauricio, hablemos sobre la importancia de delegar, y eso cómo lo ha vivido usted en la empresa. Correcto. Pues inicialmente uno empieza como un camino de uno mismo hacer todo, ¿cierto? Y es difícil uno empezar a desligarse de temas que uno piensa que lo va a hacer mejor que otra persona. Mas sin embargo, hoy en día el recurso humano que cuenta Le Glacé es muy importante, y es gracias a ellas, que son 3 mujeres que han hecho que esto salga adelante, ¿cierto? Y fue en ellas que empezamos a delegar y a decir, tenemos que soltar diferentes cosas para nosotros podernos enfocar realmente en la visión que quiere tener Le Glacé y a dónde queremos llegar con Le Glacé, ¿cierto? Que en este momento, como bien saben, o les cuento mejor dicho, Le Glacé cuenta con 2 puntos de venta en los cuales tenemos helados para las personas y helados para las mascotas. Ahí habría una innovación, o sea, porque no es común ver helados de mascotas. Pues de pronto en algunas otras ciudades sí, pero no sé si en el caso específico de Medellín haya competidores en esa área. Claro que sí, en Medellín y en varias ciudades de Colombia se encuentran diferentes competidores. Es como todo, no somos un monopolio, no estamos solos, pero de todo aprende uno, y de todas las empresas y la competencia. Eso sirve para el crecimiento del aprendizaje, y más brindar esos espacios para que la familia vaya con estos animalitos que hoy en día son tan importantes para las familias, ¿cierto? ¿Cómo hacen el mercadeo? Mercadeo, nosotros tenemos diferentes canales de venta y así mismo nos apoyamos. ¿Cómo así? Entonces, primero tenemos un canal de eventos a los cuales asistimos a celebrar cumpleaños, asistimos a celebrar fiestas sociales, asistimos en diferentes zonas de la ciudad, inclusive del país, porque ya hemos salido a otras ciudades, a poner stand móviles. eso nos genera de alguna u otra forma todo el tráfico y flujo de gente a los puntos de venta. Sí. También utilizamos muchos medios televisivos y periodísticos que por Free Press hemos podido llegar también a diferentes personas, a diferente público. Entonces ya el punto de venta y Le Glacé se va cada vez consolidando mucho más. Bueno, muy bien, Mauricio. Por acá nos llega una intervención de un usuario, sí, de un televidente que nos está viendo a través del canal de YouTube, que dice: Leiton Paipilla, desde Cali. Buenas tardes. ¿Cómo ser mejor o tener más clientes que mi competencia? ¿Qué le diría a usted? Yo qué le diría, cómo ser mejor o tener más clientes con mi competencia. En Le Glacé nosotros tratamos de tener un mercadeo relacional muy fuerte y muy, sí, estrecho, y es ahí cuando el cliente lo empieza a preferir a uno. Claro, a veces el tema ni siquiera es de cantidad, el tema, sí, es de que yo tenga unos clientes tan fieles que permanezcan conmigo, hablen de mí y me referencien y que yo venda rentablemente. Es correcto. Lo último que nos fijamos nosotros es el precio realmente, sí, porque sabemos que nuestra relación depende mucho de este tipo de negocio. Un abrazo para la gente que nos ve desde Cali, una ciudad adorable, la capital de la salsa además. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Algo más que usted quiera agregar, y mirando aquella cámara, la de la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Claro que sí, no agregar, pues no, darle a usted las gracias por habernos invitado al programa. Esperamos poder seguir participando de estos espacios. ¿Y por qué hacer negocios con ustedes? ¿Y por qué hacer negocios con nosotros? Pues somos una empresa que brinda soluciones a toda la familia, que son pocos los espacios, que cada vez están haciendo mucho mayores acá dentro de la ciudad de Medellín, y los invitamos a que conozcan nuestros productos y nuestros puntos de venta.